pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Buenos puertos. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Libro de los Hechos, capítulo 27, verso 13. ¿Cuánto peligro tiene dejar que sean las apariencias lo que condicione nuestras decisiones? ¿Verdaderamente podemos permitir que nuestros deseos o las apariencias controlen nuestras decisiones? La Biblia aquí nos avisa, nos da un toque de atención sobre lo que en ocasiones motiva nuestros actos. Cuán suave es la brisa del sur cuando llega, qué deseada es en ocasiones, y con cuánto gozo y alivio recibimos ese soplo de aire cuando estamos esperando el cumplimiento de nuestros propios deseos. Pero ¿a dónde nos lleva esa brisa? ¿De dónde queremos salir? El puerto era incómodo. En ocasiones vivimos circunstancias incómodas de las que no debemos salir huyendo. Aquella brisa se transformó en huracán, y eso es lo que sucede cuando lo que guía nuestra vida no es la voluntad de Dios. Y siendo arrebatado a la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hechos capítulo 27, verso 15. Ese es el final que queremos para nuestra vida. No poder hacer frente a las adversidades y dejarnos llevar por ellas. Buscar escapar de las situaciones incómodas que tenemos que vivir, huir de la prueba, buscar una vida cómoda, dejarse llevar de las apariencias y deseos, no es una buena combinación para el viaje de nuestra vida. Y nunca debemos olvidar que tal vez ese lugar en el que Dios nos quiere tener, ese buenos puertos, puede que nos resulte incómodo, pero es donde Él nos ha puesto y todo lo que Dios trae a nuestra vida tiene un propósito. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.